bienvenidos a todos. Subinspectora General de Región Segunda, profesora Graciela Ferreira de Peralta. Inspectora Técnica de Zona Escolar 2220, profesora Nilda Beatriz Barbero. Intendente Municipal de la localidad de Pozo del Molle, señor Omar Martina. Al señor Eduardo Taborda, secretario privado del ministro de Salud, Francisco Fortuna. Autoridades del gobierno municipal, autoridades educativas, representantes de instituciones de la localidad de Pozo del Molle, autoridades y alumnos de centros educativos, padres, exdocentes, exalumnos, público en general. Nuestra querida escuela cumple 50 años. Es tiempo de encuentros, recuerdos y agradecimientos. Quisiera tener en mis manos la fórmula mágica que me permite encontrar todas las palabras que debería expresar en este día tan especial. Voy a comenzar por rememorar hechos históricos y trascendentales de esta institución. En el año 1964, la escuela comienza a funcionar en una casa cedida gentilmente por la familia Bercelli. Iniciaron sus estudios hijos de agricultores de la zona a cargo de la docente Gelda Godino. En 1967, por resolución del Honorable Consejo de Educación, se otorgó a la institución el nombre de General Martín Miguel de Güemes. Siendo la necesidad de contar con un edificio propio, familias campesinas, emprendedoras y con una visión de un futuro mejor en la educación de sus hijos, trabajaron incansablemente para que su anhelado sueño se transforme en realidad. El edificio se levantó en terreno cedido por el señor Domingo Chena, en ese momento presidente de la Comisión Cooperadora de Padres. En aquella oportunidad también se encontraba formada la Comisión de Madres, mujeres con fortaleza de voluntad al servicio de la educación. En 1970, se inauguró oficialmente el establecimiento educativo. Desde entonces, se han sucedido en la escuela numerosas educadoras con méritos propios, velando el destino de esta institución. Hoy, tengo la responsabilidad de llevar adelante la escuela. Tomo con respeto la experiencia de mis antecesores, y agradezco porque heredé una estructura que me fortalece. Siento el compromiso de conservar ideales, entendiendo que no hay crecimiento ni progreso sin educación. Cuando fui nombrada docente titular de esta escuela, sentí que el objetivo propuesto de ser maestra rural lo había logrado. Tuve la dicha de elegir mi lugar de trabajo. Sí, este lugar tan particular y tan especial, en el cual el desafío de trabajar en plurigrado con niños de diferentes edades es constante y requiere abordar cuestiones que son muy importantes, como lo institucional, lo curricular, lo didáctico y también una adecuada organización. La tarea no es simple, pero con el apoyo que me brindan los padres, los vecinos, las instituciones a las que pertenece la escuela, la señora supervisora Nilda Barbero, el profesor de educación física, las colegas rurales y urbanas, lo puedo lograr. Agradezco a Dios formar parte de esta comunidad educativa que me llena de satisfacciones
y me permite crecer en el ámbito profesional, brindándome todo el apoyo necesario para lograr mis objetivos. En este momento tan especial, quiero recordar a todos aquellos que formaron parte de esta institución y hoy físicamente no están, pero Dios seguramente les reservó un lugar especial para que nos guíen y nos protejan. Agradezco la presencia de la señora Subinspectora General de Región Escolar Segunda, profesora Graciela Ferreira de Peralta. A la señora Inspectora Técnica de Zona 2220, profesora Nilda Beatriz Barbero, quien con su amabilidad y sus saberes nos ayuda a crecer, a crear lazos que nos permiten crecer como escuela rural. Agradezco a las autoridades por la colaboración permanente, por valorar nuestro trabajo e incentivarnos a seguir adelante. Agradezco a las instituciones, especialmente a la Municipalidad de la localidad de Pozo del Molle, a la Cooperativa de Luz y Fuerza de dicha localidad y a todas las instituciones que nos ayudan. Agradezco a la Comisión Cooperadora, a los padres y especialmente al grupo de apoyo conformado por exalumnos y vecinos que ayudaron desinteresadamente para concretar esta hermosa fiesta. Agradezco a los maestros que abrieron surcos depositando semillas en el alma de cada educando, esperando sabiamente el momento de florecer. Agradezco al profesor de Educación Física, a las docentes que me acompañan en los proyectos para la construcción de aprendizajes significativos. También agradezco a los niños por atreverse a volar, a intentarlo, a valorar el deseo de ser, de estar, manifestar y ser. Y a todos los que de una manera u otra compartieron y vivieron estos 50 años de historia. Feliz cumpleaños, querida escuela.